Bien, pues en primer lugar, saludos a todos. La verdad que no esperaba tanta expectación porque el Global Power Platform Bootcamp tiene nada más que en España, tiene 9 sedes, creo. Así que hoy estamos saturadísimos de conferencias y el de Madrid concretamente tiene 3 tracks, como habéis dicho. Así que me parece espectacular la convocatoria. Bien, hoy os voy a hablar de Power Query Online. He utilizado Power Query Online por no decir Dataflow, porque siempre me están achacando que soy Mr. Dataflow, que solo hablo de Dataflow. Y bueno, le quiero, como pequeña broma, cambiarle el nombre y poner Power Query Online, porque al final es eso. Y de lo que voy a hablar es de que, bajo mi punto de vista, y es lo que voy a explicar, está ya muy por delante en desarrollo del Power Query del desktop, ¿vale? Voy a ir poniendo ejemplos de todo lo que ha avanzado en los últimos años Power Query Online o los Dataflows, ¿vale? Soy Francisco Muyor, todos me conocéis, soy Power Team Lead en Qlusions y soy Microsoft MVP Data Platform desde octubre del año pasado, algo que para mí fue una satisfacción enorme. Y bueno, aquí dejo mis enlaces de contacto, ¿vale? Este Power BI lo publicaré con enlace público. Y lo pasaré en cuanto acabe la sesión, ¿vale? No lo he hecho todavía porque suele pasar que si lo hago, la gente se mete y va bicheando y prefiero hacerlo al final, ¿vale? Entonces aquí hay enlace a mi web, hay enlace a mi Twitter, hay enlace a mi LinkedIn y a mi correo. Bien. Cómo no, dar las gracias a los patrocinadores, Netscape y Ambi, y bueno, y demostrar también que se pueden meter GIFs en el Power BI, igual que en la presentación que tiene Power Platform Madrid con los minions ahí aplaudiendo al personal. Pero yo quería reflejar esta foto que para mí tiene muchísimo significado. Tiene mucho significado, aunque no lo creáis, y me vais a permitir 2 minutos para explicar por qué. Si no me equivoco, esta fue la última oportunidad que tuvimos de estar juntos todos en un evento sobre Power Platform. Fue en el Bootcamp del año pasado en Madrid. Y ahí hay una persona que no está, y esa persona que no está soy yo. Yo no estuve en ese bootcamp, estaba ya trabajando en Madrid por aquel entonces y no asistí a ese bootcamp. Y la verdad que fue un punto de inflexión de eso y lo que vendría después con el coronavirus fue un punto de inflexión importante en mi forma de ver las comunidades, ¿vale? Yo. Ana lo sabe, esto es un tema personal que a ella se lo comenté, que yo estaba mal porque por aquel entonces había presentado muchas sesiones a diferentes eventos. Presenté una sesión al Power Platform World Tour de Madrid de noviembre del 19 y no se aceptó, porque evidentemente había muchísima gente muy importante que vino a Madrid. La mía en ese momento no se aceptó. Presenté también para el evento que se iba a realizar en Barcelona en marzo de ese año, en marzo del 2020, y también me la rechazaron. Y yo estaba, en ese momento estaba un poco tocado. Hablé con Ana y me dijo, es lo más normal del mundo. Dice, yo hasta que hice mi primera sesión, presenté 5, 6, 7, dice, y al principio nadie te conoce y te la rechaza. Y en este evento, en el Power Platform, en el Bootcamp del año pasado, pues decidí dedicar ese fin de semana a mis hijos en lugar de la comunidad y no asistí. Luego llegó el coronavirus, llegó la oportunidad de participar, abrir un montón los eventos
por la posibilidad de hacer eventos online y llegaron oportunidades de hacer muchísimos eventos y luego ya todo fue de la mano. Descubrí el grupo de Telegram de Powerbi Español, llegó mi nominación de MVP y todo acabó siendo un año fantástico, un año que para mucha gente fue un año duro y para mí, sin embargo, fue un año de muchísimas oportunidades y de muchísimo éxito. Y bueno, y quería reflejarlo porque tiene muchísimo significado esa foto y sobre todo quería trasladar mi enhorabuena a la labor que está haciendo Power Platform Madrid por la comunidad. Y bien, y vamos al lío, a hablar de Power Query Online, a hablar de Data Flows, que es lo que me gusta muchísimo y lo que se me da bastante bien, entre otras muchas cosas de Power BI, pero me consideran y por todo lo que he escrito, por todo lo que he investigado, pues muy experto en Data Flow. Hasta ahora todas las charlas de Data Flows que he dado, las he dado desde el punto de vista de las ventajas que Power Query Online presenta por la infraestructura, ¿vale? Por la arquitectura. Siempre hablo de la reutilización de los datos, del versionado de datos, de la posibilidad de tener un almacén de datos, ¿vale? De una serie de ventajas que ya per se, esas ventajas en su momento, cuando salieron los Data Flows en noviembre del 2018, a mí me hicieron apostar por ellos como sistema para realizar todos mis procesos de ETL en mis proyectos, ¿vale? Ya os digo que por sí todas estas razones y ventajas de arquitectura son suficientes para adoptar este sistema de transformación de datos, ¿vale? Pero hoy quiero plantear la charla desde otro punto de vista, desde el punto de vista de las ventajas que el desarrollo de Power Query Online ha traído, hasta el punto de que lo han hecho muchísimo más atractivo que el Power BI de esto. Bien. ¿Cuáles son todas estas ventajas de desarrollo? Aquí os voy a hacer un pequeño resumen, ¿vale? De todo lo que luego en la demo voy a enseñaros. ¿Qué falta aún? Pues faltan pequeñeces, ¿vale? Prácticamente el 95% de las transformaciones a través de la UI, ¿vale? Me quede muy claro que en todo momento voy a hablar de desarrollo de lo que es la interfaz gráfica, ¿vale? Porque al fin y al cabo, en Power Query podemos hacerlo todo, con código lo podríamos hacer todo, pero la ventaja de que nos da Power Query, sobre todo la ventaja que da a los usuarios que no son expertos, que son sobre todo usuarios de negocio, es que pueden hacer muchísimas transformaciones a través de la interfaz gráfica. Bien, pues todo esto. Todas estas visualizaciones que tengo aquí son conjuntos de cosas que están ahora mismo en el desktop, en el online y no están en el desktop, ¿vale? La vista de esquema, el script de consultas fuera del editor de consultas, la vista de diagrama, el marcador visual del tipo de combinación, que esto es algo que lleva muchísimo tiempo y sin embargo no se ha integrado todavía en el desktop. Y la estrella, de lo que más voy a hablar en la charla de hoy, que es el control visual del plegado de consultas, ¿vale? Voy a centrar la atención de la charla en esto porque vais a ver que es una maravilla. Voy a intentar explicar lo que es el plegado de consulta y qué ventajas nos ofrece el tener esto control a través de los data flows, ¿vale? El plan de consultas, el contador de ejecución y marcar como clave. Hay otras muchísimas. Perdón. Estoy escuchando un micro. Vale. Pues como decía, todas estas ventajas en el desarrollo de la interfaz con respecto al desktop son las que voy a explicar y las que para mí, bajo mi punto de vista, convierten ya a los data flows en una herramienta de lo más atractivo para la transformación de datos, el proceso de ETL en online, ¿vale? Aparte, ya os he dicho, las infinidad de ventajas que hay
ya no de la interfaz, sino de la propia arquitectura que construimos utilizando los data flow. Bien, antes de pasar a la demo, quería hablaros de las desventajas. Y como veis, está vacío. Evidentemente, como se suele decir en mi pueblo, si quieres vender la vaca, pues no vas a pintar las cosas malas que tiene, ¿no? Pero bueno, alguna cosita se puede ver. Yo por ponerle alguna pega, en ocasiones creo que le falta un buen sistema de testing previo, ¿vale? Están subiendo continuamente cambios, ¿vale? Sobre todo en los últimos meses ha habido una burrada de cambios y se suelen producir muchos bugs, muchos fallos, y esos bugs, pues claro, pueden llegar a afectarte al trabajo. Esta misma semana, el lunes, había un bug que ahora no nos vamos a encontrar, porque también es verdad que en cuanto reportas un bug en los data flow, el equipo de desarrollo se pone a trabajar de inmediato para fijarlo y arreglarlo, y trabajan de maravilla, ¿vale? Pero esta misma semana, por ejemplo, había un bug que hacía que cuando entrabas a editar un flujo de datos, no aparecía vinculado el gateway al flujo, y tenías que vincularlo y volver a introducir las credenciales para poder continuar trabajando, ¿vale? Son pequeños bugs que el desarrollo es tan grande que van cometiendo esos pequeños fallos a la hora de subirlos, pero que ya os digo, los arreglan con una celeridad brutal, ¿vale? Y luego también otra desventaja es que están apareciendo pequeños cambios constantemente y yo denoto como que hay una falta de comunicación de los mismos, ¿vale? A lo mejor de vez en cuando hay cambios grandes, sí, lanzan en el blog todas las novedades que ha habido, pero cuando hay muchas veces que estás trabajando en directo con el data flow y te das cuenta de que hay un desarrollo nuevo y nadie ha avisado de que estaba ese desarrollo, ¿vale? Entonces, quizás son las dos pegas que le pueda poner, pues, ya os digo, por ponerle alguna pega, pero para mí trabajar con data flow es de lo mejor que me ha pasado. Y bien, y antes de empezar a la demo, pues como ya os he dicho que voy a dejar este PBIX, lo voy a dejar colgado y público, pues os he puesto un montón de recursos y un poco un recorrido de la historia de los data flows a través de mis propios posts, de los posts que yo mismo he ido publicando desde el inicio. Fijáis aquí, he colgado pues dos posts que puse en LinkedIn al principio, hace 2 años, cuando aparecieron, ¿vale? Que decía que había un antes y un después en Power BI con la aparición de los data flows. Pues yo desde el principio, desde el minuto uno, dije, aquí está el cambio, hay una catarsis en la forma de trabajar con Power BI y voy a ir a por ella, ¿vale? Y luego, por ejemplo, lo que os decía de que se producen cambios y la gente no se da cuenta, la vista de diagrama y la vista de esquema aparecieron por arte de magia en el servicio hace 3 meses y no hasta 2, 3 semanas después. Microsoft no publicó que habían aparecido, ¿vale? Pues bien, los data flows aparecieron el 7 de noviembre del 2018, o el 6 o el 5. Normalmente suelo publicar casi al mismo día o el día siguiente de novedades tan importantes, ¿vale? Y en su momento, en el blog que yo tenía en mi otra empresa, Power BI University, pues ya hice un primer acercamiento con un pequeño vídeo explicando lo que entendía que el cambio que iba a producir Dataflow en la forma de trabajar con Power BI, ¿vale? Hacía un esquema de lo que para mí era la arquitectura ideal y que ahora muchísimo más desarrollado, pero es el que sigo diariamente en mi trabajo. Bien, un año después, bueno, desde el 7 de noviembre
desde noviembre del 18 a noviembre del 19, la forma de trabajar con Dataflow solo era posible prácticamente cogiendo y haciendo las transformaciones en el desktop y copiando el código, ¿vale? Porque había tantas carencias en la interfaz, tantas cosas que no se podían hacer manualmente, que la mayoría de las veces lo que yo hacía era eso, coger y crear mi código M en el desktop y copiarlo. ¿Por qué lo copiaba? Porque apostaba por Dataflow y porque quería poder reutilizar esas entidades y entendía que ese era el modelo bueno de trabajar con Power BI y el que adoptamos en mi empresa. Pero el principio fue muy difícil. Yo os digo que gráficamente la interfaz dejaba muchísimo que desear. Y fijaros si dejaba que desear que en noviembre del 19, hace un año, hubo una batería de más de 50 novedades en flujos de datos. Pero cosas que nos parecen tan obvias como la posibilidad de combinar archivos, ¿vale? Que para combinar archivos tenías muchísimos problemas. Cosas tan obvias como hacer transformaciones de fecha, ¿vale? Reducir filas, rellenar, mover, todo eso apareció en la interfaz. Ojo, vuelvo a repetir, si sí podías hacer todo lo que quisieras en Power Query, si conoces M o si lo hacías en el desktop y copiabas el código, pero la interfaz, hasta un año después de aparecer Dataflow, dejaba bastante que desear. El data profiling, la creación de parámetros, pues, todo esto no estaba en noviembre del 2019. Y por eso esto sí fue un cambio brutal y ya a partir de aquí sí se pudo empezar a trabajar directamente en la creación de las entidades en el propio servicio, sin tener que coger y hacerlo todo en el desktop y subirlo, ¿vale? En diciembre apareció la posibilidad de exportar un Dataflow y ahí estaba yo escribiendo sobre ello. Esto está muy bien porque es que puedes exportar el Dataflow y puedes llevarlo de un área de trabajo a otra muy, muy fácilmente. Luego, se fueron haciendo muchísimos desarrollos poco a poco, siempre equiparando el desktop el query online al desktop, siguiendo la trayectoria que iba siguiendo el desktop, ¿vale? Aparecieron en octubre del 2010 los cuadros de diálogo en Native Query, este cuadro de diálogo que no existía, y aquí hubo un bug importantísimo que a mí particularmente me fastidió mucho porque yo utilizaba mucho las Native Queries con parámetros y el parámetro no lo admitía. Pero destaco siempre la labor del equipo de desarrollo y del equipo de soporte que en 2 días y siendo fin de semana fijaron el bug y lo pusieron en funcionamiento. Y bueno, en noviembre del 2020 descubrí cómo automatizar las actualizaciones con PowerShell IR. En octubre había salido la posibilidad, había salido un endpoint en la API al que se podía acceder a través de PowerShell y que permitía, porque uno de los problemas que tienen los Dataflow es que tienes que actualizar el Dataflow contra el origen y luego actualizar el dataset contra el Dataflow, ¿vale? Y no había forma de que esos dos procesos apareció el endpoint a través de PowerShell y yo descubrí cómo ejecutar ese endpoint de PowerShell a través de R en el propio Power BI. Pero aproximadamente un mes después, anunció en diciembre, anunció la aparición del conector para Power Automate, ¿vale? Es un conector premium, pero que merece la pena tenerlo porque lo que vas a poder es programar que se ejecute la actualización del flujo de datos, luego vas a programar un otro proceso que va a hacer que va a vigilar que vaya acabando el flujo de datos y cuando acaba el flujo de datos inmediatamente después
va a permitir que actualices los datasets, ¿vale? De manera que que el dataset nunca se actualice antes de la actualización del flujo de datos. Y bueno, y en el 8 de enero, pues llegó una cosa que yo personalmente no lo esperaba, no había leído nada sobre ello, pero que ha sido para mí, junto con la vista de esquema, la vista de diagrama, el poder ver visualmente el plegado de consultas en Dataflow, para mí eso nada más, esa característica nada más, ya hace que merezca la pena utilizarlo, ¿vale? En todo caso, pues vamos a pasar un poco a verlo en una demo y ver qué diferencias hay con el de esto, ¿vale? Bien, las preguntas vendrán después. Nos vamos a ir directamente a un Dataflow, ¿vale? Y bueno, como podéis ver, un Dataflow al final es un Power Query online. Lo que es la interfaz se parece ya muy, muy, muy mucho a la interfaz del Power Query de estos, ¿vale? Como digo, el 90-95% de las cosas que están en el desktop está ya en el Power Query online. La forma de trabajar, no voy a entrar en ella, hay una serie de particularidades, como el tema de evitar las entidades calculadas y las entidades vinculadas, que las he referido en otros eventos y también están a vuestra disposición en mi blog y ahí lo podéis ver, ¿vale? Hoy vamos a centrarnos en todos aquellos aspectos de la interfaz gráfica que hacen atractivo el uso de Power Query Online. Bien, en primer lugar, una cosa que no tiene el Power Query Desktop y que sí tiene el Power Query Online es la vista de esquema, ¿vale? Yo puedo ver, esta es la forma habitual de ver mi Power Query, la previsualización, los pasos, ¿vale? Todo esto es exactamente igual. Si aquí nos venimos, aquí todo este menú es exactamente igual, está todo calcado a lo que está en el desktop, se puede hacer todo. Una de las pocas cosas que he visto que no se puede hacer todavía es mover los pasos con el ratón, ¿vale? Esto no se puede hacer en Dataflow, de las poquitas diferencias que hay. Tampoco se podía hasta hace una semana hacer esto, ¿vale? Esto no estaba permitido, tenías que ir una a una dándole a botón derecho y subir o bajar. Pero ya esto, por ejemplo, lo han implementado. Y lo que os decía, lo implementan y lo notamos porque lo trabajamos y nos damos cuenta, pero no suele haber una comunicación muy, muy eficaz. Bien. Lo que decía, la vista de esquema. Pues la vista de esquema es una vista que te va a permitir trabajar con las columnas y hacer modificaciones a nivel de columna, ¿vale? Con la ventaja, que esto no lo puedes hacer en el desktop, de que puedes seleccionar muchas a la vez y aplicar, por ejemplo, un tipo de cambio al tiempo a todas las columnas, ¿vale? Esto es una ventaja de interfaz muy, muy importante que no está en el otro lado, en el desktop. Vamos a volver a dejarlo en texto. Y esta es la vista de esquema. Las herramientas de vista de esquema, además, vamos a tener pues, la posibilidad de marcar campos como clave, ¿vale? Que esto se puede hacer en el desktop mediante código, contable.appkey, pero no se puede hacer, no hay un botón en la visual que te lo haga, ¿vale? De hecho, es esto, es tableAppkey, esa es la función de M que ejecuta. Bien. Otra diferencia importante con respecto al desktop es que vamos a poder tener en la propia vista de esquema o incluso también en la vista de datos, vamos a poder tener el script de la consulta completo, ¿vale? Esto en el desktop solo lo podemos conseguir a través del editor avanzado. Solo si queremos modificar algo de código, tenemos que venirnos aquí siempre en el desktop. O tenemos que irnos paso a paso, ¿vale? Esto estaría tal que así. Tendríamos que irnos paso a paso
y solo vemos el código del paso, ¿vale? Sin embargo, con esta característica del script de consulta, vamos a poder tener todo nuestro código, vamos a poder hacer las modificaciones, si sabemos un poco de M, directamente aquí, ¿vale? Y otra de las características también muy, muy chula es la vista de diagrama. La vista de diagrama nos va a permitir tener una vista en la que vemos qué relaciones existen entre cada una de las entidades, ¿vale? Vamos a poder observar cada una de las entidades, qué pasos tiene. E incluso vamos a poder desde aquí pinchar y en este caso pues es un paso de navegación, no tengo muchos pasos hechos, pero este que es de filtrar, vale, pues nos va a permitir irnos directamente al paso. Bueno, es que estoy en la vista. Vale. Nos va a permitir irnos a un paso o a otro. Nos va a permitir navegar en los pasos igual que hacemos con la configuración de la consulta. ¿Vale? Esto, pues, los diagramas estos parecen en principio que no tienen mucha utilidad, pero imaginad, por ejemplo, que copiáis de un modelo que tenéis en el desktop y tenéis parámetros, ¿vale? Y copiáis una tabla y la copiáis con sus parámetros. Y luego copiáis otra tabla y lo copia con los mismos parámetros, pero te duplica los parámetros poniéndole BD2 y SV2, ¿vale? Pues con esta vista de diagrama vamos a poder fácilmente venirnos a lo que queremos modificar, ¿vale? En el origen, y si aquí pusiera SV2, pues cambiar aquí el parámetro, ¿vale? Y ver cómo cambia la relación y poder dejar los que se nos hubieran hecho duplicados, poder aislarlos para eliminarlos, ¿vale? Cosas que nos van a hacer más sencilla la vida cuando estamos realizando transformaciones de datos. Bien. Hemos visto vista de esquema, hemos visto el script de consulta, hemos visto la vista de diagrama. Otra de las cosas que lleva implementada bastante tiempo y que, por ejemplo, no se ha. Vamos a cerrar la vista de diagrama. Vale, vamos a venirnos a nuestra tabla de productos. Bien. Como decía, voy a eliminar estos pasos. Otra de las cosas que nos facilitan mucho la vida es que cuando queremos aquí combinar, y esto lleva bastante tiempo en el Dataflow, vamos a coger y vamos a combinar. Combinar consultas. Y vamos a coger nuestro product subcategory key. A ver, aquí la tenemos, la subcategoría, y la vamos a combinar con nuestra tabla de product subcategory, ¿vale? Aquí vamos a tener visualmente todos los tipos de combinación que existe, ¿vale? Entonces, parece una tontería, pero para el que no es experto en SQL, el poder saber cómo esta combinación va a afectar, pues es importante. Normalmente siempre hacemos combinaciones de externa a izquierda, pero no podemos, nos puede interesar en un cierto momento hacer una externa completa, ¿vale? Entonces, lo bueno es que visualmente vamos a ver el tipo de combinación, no solo a través del texto. Y bien. Y bueno. Y por último, en lo que quería centrarme un poco y explicar un poco más detalladamente, el tema del control visual del plegado de consultas, algo importantísimo. Bien, lo primero que quiero un poco es definiros qué es el plegado de consultas. Hay seguro muchísima gente que no sabe
lo que es el plegado de consultas. Todo el mundo oye hablar del query folding o del plegado de consultas, pero no sabe todo el mundo exactamente lo que es, ¿vale? Por definición, el plegado de consultas es la capacidad que tiene Power Query para traducir la consulta al lenguaje de origen, ¿vale? Esto hace que no todos los orígenes permitan el plegado, pero sí los más importantes. ¿Y qué nos va a propiciar eso? Pues lo que nos va a propiciar es que la consulta la va a resolver, la petición de datos la va a resolver íntegramente el origen, ¿vale? Entonces, esto en cuanto a tiempos de actualización, sobre todo cuando trabajamos con mucho volumen, pues va a ser importante porque no si nosotros mandamos la consulta entera al origen la va a resolver y la va a devolver. Entonces, tengamos los pasos que tengamos, la consulta va a ser una, ¿vale? Sin embargo, cuando rompemos el plegado de consulta, ¿qué ocurre al romper el plegado de consulta? Que ya todos los pasos sucesivos después de la ruptura del plegado van a tener que realizarse en memoria, ¿vale? Que cuando trabajamos con Power Query Online, pues es el servicio de Power BI el que va a soportar todas esas transformaciones. Y es un poco más lento también que el desktop en ese sentido, pero claro, no es nuestra máquina quien soporta las transformaciones. Bien, entonces, Perdona, ¿sí? Fran, un segundo, si solamente recordarte que quedan 15 minutos, De solo acuerdo, para que lo tengas en cuenta. muchas gracias, Cintia. Nada. Bien, entonces, vamos a ir viendo un poco qué transformaciones son las que permiten lograr el plegado, ¿vale? Y vamos a ver cómo actúa cada una de sus transformaciones. Como vemos, cuando nosotros llamamos a un origen SQL, ¿vale? Y elegimos la tabla sobre la que queremos navegar, hay un paso de navegación, ¿vale? Este paso en el que nos traemos los datos y esto, pues, evidentemente está manteniendo el plegado. ¿Cómo podemos ver en el desktop que mantenemos el plegado? Pues con botón derecho, aquí se llama ver consulta de origen de datos, en el desktop se llama ver consulta nativa, ¿vale? Esto te va a generar una query, esto te genera una query que tú podrías meterla como native query y te devolvería todos los datos, ¿vale? Pues siempre que se mantenga el plegado, esto va a estar activo. Y es la forma que tenemos en el desktop de darnos cuenta de que el plegado continúa, ¿vale? Bien, por ejemplo, quitar columnas, ¿vale? Si yo cojo, vamos a quitar otras columnas, es decir, bueno, tenía una seleccionada, un segundo. Elegir columnas. Al final, si estamos eligiendo columnas, estamos quitando otras. También aplica para quitar columnas, ¿vale? Vamos a aceptar. Y este elegir columnas, pues mantiene el plegado, ¿vale? Algo muy sencillo de hacer para el motor, simplemente lo que va a hacer es seleccionar, hacer un select solo de las columnas que queremos traer. Y esto es lo que le va a pasar directamente al origen, ¿vale? Cambiar el nombre de una columna, nombre de producto, pues también es un paso que el motor de Power Query es capaz sin ningún problema de trasladar al lenguaje SQL con el que va a hacer la petición, ¿vale? Filtrar filas igual. Yo puedo, por ejemplo, filtrar aquí solo los de la categoría 6, ¿vale? ¿Cuál es la novedad que presenta los flujos de datos? Pues
que aquí está apareciendo visualmente, ¿vale? Visualmente está en verde todo porque nos está informando de que el plegado de consultas se está manteniendo, ¿vale? Y esto es muy importantísimo, ya digo, para el rendimiento del modelo. Es súper importante a la hora de tiempos de actualización y de infinidad de cosas más. Cuanto mayor seamos capaces de mantener el plegado, mejor se van a realizar las transformaciones y más rápido, ¿vale? La agrupación o resumen, igualmente, si cogemos y hacemos aquí una agrupación por subcategoría, ¿vale? Y recontando las filas. La agrupación también va a permitir el plegado, ¿vale? Si nos venimos aquí y volvemos a hacer lo que estamos haciendo de consulta de origen de datos, vamos a ver que ha transformado esa transformación al lenguaje SQL del origen, ¿vale? Lo que comentaba también, lo que he hecho antes de hacer joins, ¿vale? El join, vamos a quitar transformaciones para tener todos los campos, combinar consultas, hacer un join de la tabla productos con la tabla subcategoría, nos va a mantener también el plegado. ¿Vale? Y estamos llamando a dos tablas de SQL, ¿vale? Pero realmente podemos trasladar esa instrucción. Vamos a traernos, expandir columnas de la otra tabla, por ejemplo, el nombre de la subcategoría y el ID de la categoría. Y también esta transformación de expandir columnas, de traernos columnas de otra tabla, nos va a seguir manteniendo el plegado. Vamos a quitar aquí todas estas columnas que no nos sirven. Vamos a suprimir, se nos quede la tabla un poco más pequeña y, como había dicho, quitar columnas mantiene todavía el plegado. Bien. Una segunda combinación, ¿creéis que la puede soportar? Pues sin problema, podemos hacer tantos join como queramos. Vamos a coger nuestra product category key y nos vamos a ir a DIM product category 2 y la vamos a combinar. ¿Vale? Y luego vamos a expandir el nombre de la categoría. Todo esto sigue manteniendo el plegado. ¿Vale? Bien, ¿por qué tengo DIM Product Category y DIM Product Category 2? Pues bien, pues el DIM Product Category la tengo hecha con un select asterisco from DIM Product Subcategory, es decir, la tengo hecha con una consulta nativa, ¿vale? Si yo, mi DIM Product Category, mi tabla de producto, cuando la uno, cuando la combino, en vez de combinarla con esta que me está manteniendo el plegado de consulta, la combino con la que tiene la consulta nativa, la query nativa, ¿vale? Ya ahí se lo está pensando, nos está diciendo que el paso no admite el análisis, ¿vale? Y en el momento en que yo coja y me traiga el product category name, vamos a quitar el otro paso, ya nos aparece en rojo, ¿vale? Esto quería enseñaros que cuando se produce el plegado cuando se produce la ruptura del plegado, nos advierte mediante un flag, un icono en rojo, ¿vale? Aquí ya se ha roto el plegado. Si le damos al botón derecho y intentamos darle a ver consulta de origen de datos, no nos lo va a permitir. En ningún momento nos va a permitir
porque no sabe interpretar, no sabe crear la consulta SQL. ¿Por qué se debe esto? Pues esto se debe a porque en el momento en que nosotros nos traemos los datos con una query nativa, el plegado se rompe, ¿vale? Entonces aquí cuando estamos llamando a una tabla que tiene una consulta nativa, ya estamos rompiendo el plegado, ¿vale? Importancia del plegado. Pues vamos a verlo con el plan de consultas. Simplemente quiero que advirtáis lo que se está produciendo aquí. Nosotros tenemos aquí todas estas consultas, todos estos elementos que va a ejecutar en memoria la query, ¿vale? Para traerse los datos. Sin embargo, si yo mantengo mi plegado de consulta, recordad que con dimproduct category 2 se me mantenía, ¿vale? En este paso simplemente tengo que ponerle aquí que es la dimproduct category 2. Si yo, como decía, mantengo el plegado de consulta, como veis, vuelvo a tener la posibilidad de copiar mi consulta de origen de datos. Y si me voy a mi plan de ejecución de consultas, fijaos la diferencia. Simplemente voy a lanzarle una consulta al origen, una consulta, y me lo va a devolver todo. Por eso es muy, muy, muy importante el manejar qué está pasando con el plegado, y por eso me parece tan espectacular esta característica. Y bien, esto era lo que quería mostraros. No sé si ha habido preguntas durante la intervención o si queréis hacerme alguna pregunta. Estoy a vuestra disposición. Sí, hay algunas preguntas en el chat, ¿vale? Empiezo por la primera. De Alejandro, dice, hola Francisco, ¿recomendaste evitar las entidades vinculadas en Dataflow? ¿Por qué? No es que recomiende evitar las entidades vinculadas, es que simplemente son una capacidad premium, ¿vale? En esta demo estoy trabajando en un workspace que es PPU, entonces no habría ningún problema. Pero si no fuera así, solo con la licencia Pro, no vamos a poder tener en nuestros flujos de datos ni entidades calculadas ni entidades vinculadas. Lo explico un poco por encima, para que no lo sepa, no me haya escuchado ya en otros actos. La entidad calculada se produce cuando combinamos o anexamos dos consultas, ¿vale? Y la entidad vinculada es cuando desde un flujo llamamos a otro. Yo aquí tengo una entidad vinculada, que es estas fechas auxiliar. El origen es Power BI Dataflow. Me viene de otro Dataflow. Y curiosamente, además, este Dataflow lo tengo en otro tenant diferente. Es decir, que se pueden traer Dataflow de otros tenants, ¿vale? ¿Cómo evito la entidad vinculada? Para que esto, si no fuera PPU, si fuera una licencia Pro, para que esto me fuese capaz de actualizármelo sin ser una característica premium, pues simplemente deshabilitas la carga de la entidad vinculada y, como he hecho aquí, las referencias, ¿vale? Haces una referencia de fechas auxiliar que se convierte en la entidad fechas, y esta entidad fechas ya no es una entidad vinculada y ya la puedes trabajar sin problema con ella. Vale, luego tenemos otra pregunta, es si recomiendas trabajar un flujo por cada dimensión y cada hecho, o como vemos en tu demo, todo en el mismo flujo. Bien, en principio yo prácticamente yo
Para mí un data flow intento que sea un data mart, es decir, que toda la información referida a un área concreta de trabajo, pues lo meto en el mismo data flow. ¿Consideraciones que hay que tener al respecto? Pues, por ejemplo, una consideración que hay que tener es que si utilizas diferentes orígenes y algunos son cloud y otros son on-premise, ¿vale? Para los cloud no vas a necesitar puerta de enlace, para los on-premise siempre. Entonces es bueno separarlos, ¿vale? Pero no hay en principio más limitaciones. Al final, trabajar en el Power Query Online es trabajar como en el desktop. Yo hago mis modelos en Power Query Online para luego consumirlos con un desktop y consumir en principio un solo flujo. Pero si, por ejemplo, tengo mi dimensión fechas, la tengo consolidada y tengo, yo trabajo ya siempre con una dimensión fecha que está en un flujo de datos y que se actualiza cada día para el tema de los desvíos, pues evidentemente no voy a cargar mi tabla de fechas y mi tabla de periodo y mi tabla de horas, no las voy a cargar en cada flujo. Lo tengo en un solo flujo y sí lo voy a cargar en cada modelo, en cada dataset que necesite. Vale, pasando a la siguiente pregunta, que tenemos varias. Pregunta Alejandro Rodríguez si dice que le gustaría saber si hay forma en Power Query Online de poder medir el rendimiento de un paso dentro de la consulta. Que sucede mucho que las combinaciones X, por ejemplo, ralentizan la vista y se suele cancelar la evaluación por tiempo. Sí, bueno, esto lo hemos observado aquí, cuando haces la previsualización, ahora no me la está haciendo porque no está tardando apenas, aquí en ejecución durante y va haciendo esta evaluación, ¿vale? Y aquí te está indicando lo que tarda en hacerlo, ¿vale? Realmente el medidor de lo que tarda en ejecutar está integrado desde hace unos meses en el propio Dataflow. No sé si eso responde a su pregunta. Vale, pues la siguiente pregunta sería que cuando crea un dataflow y añade entidades desde SQL Server, salen todas las tablas de la base de datos y va seleccionando las que quiera añadir. ¿Cómo se puede traer la información a la entidad con query en lugar de traerse toda la tabla y elegir campos y filtros mediante pasos? No te voy a detener muy bien la pregunta. Cuando tú, a ver, si tú te traes, aquí tengo servidor y la base de datos, ¿vale? Aquí ya te está permitiendo elegir la tabla. Pues eliges la tabla a la que te quieres conectar, ¿vale? Voy a coger una tabla que no sea muy grande. La de Incorrecti. Eliges esa tabla a la que te quieres conectar y le das a crear, ¿vale? Y ya te va a traer solo esa tabla. No necesitas conectarte a la base de datos y ver. Luego aquí en el paso de navegación, si te vas al origen, sí vas a volver a tener todas las tablas disponibles, ¿vale? Hola, perdón, sí, Sí. soy el que ha hecho la pregunta. No, me Sí. refería más, si una vez que seleccionas esa tabla, ¿cómo puedes meterle filtros de quiero solo ciertos campos y además quiero que este campo sea igual a este valor? Una query, no traerte Simplemente toda la tabla. vamos a ver, hay dos formas de hacerlo. O lo haces todo con la interfaz de Power Query en M, y mientras que mantengas el plegado, lo que te va a hacer es que te va a crear la consulta SQL internamente y va a lanzar la consulta SQL, ¿vale? Entonces, pues filtrar, pues simplemente yo aquí puedo filtrarme solo los elementos que sean al 0,1. Ya me está estableciendo un filtro y Sí, estoy manteniendo, con ¿vale? pasos, pero no se puede Claro. hacer la consulta nativa entonces, ¿no? Si haces la consulta nativa, el problema que tiene hacer la consulta nativa es que tienes que hacer la consulta nativa completa. ¿Por qué? Porque el paso siguiente a la consulta nativa no mantiene plegado.
¿vale? Ya lo estás haciendo en el motor de Power Query, ¿vale? Entonces, o haces toda la consulta nativa ya en esa... Yo trabajo muchísimo con consultas nativas. Tengo conocimientos de SQL para ello y trabajo muchísimo con consulta nativa. Pero cada vez me estoy acostumbrando más a hacer todos los pasos. ¿Por qué? Porque haciendo todos los pasos controlo el plegado. Y controlando el plegado, pues voy a tener menos problemas. Luego, si quiero simplemente, si quisiera hacer la consulta nativa porque quisiera, porque tuviera que coger y hacer la misma consulta, pues, es que realmente, es que a mí me da igual aquí tener 20 pasos que 40. Mientras que mantenga el plegado, al final, la consulta, si nos vamos al plan de consulta, mientras que yo mantenga el plegado, la consulta va a ser una. Es una native query lo que le está mandando al origen, ¿vale? Entonces, me da igual hacer 40 transformaciones. Y las transformaciones, sé bastante de SQL y me resulta muchísimo más fácil hacerlas en query. Otra opción sería crear una vista directamente en el origen, ¿no? Y atacar la vista. También, si creas una vista en el origen y atacas a la vista, pues evidentemente mucho mejor. Cuanto más cerca del origen hagas las cosas, muchísimo mejor. Si estás atacando la vista, ojo, que cuando actualizas, evidentemente, cuando actualizas sobre la vista, la vista no está precargada a la base de datos, va a tener que ejecutar la vista en ese momento, ¿vale? Si te deja el DBA, dice Rubén Pertusa López, evidentemente, que esa es otra. Vale, hay algunas preguntas más en el chat, Fran, si puedes luego ir mirando, porque desafortunadamente sí, ya nos ha acabado el tiempo, para darle paso a la siguiente sesión, bueno, porque las vayas respondiendo en el mismo vale, mismo perfecto, sin, muchas sin, gracias, sin problema. Muchos mensajes igual de agradecimiento por la charla y por compartir todos tus conocimientos en la sesión. Muchísimas gracias, pues ya simplemente... Si me permitís un momento, vuelvo a la presentación. Las preguntas ya las hemos respondido. Y pues venimos de una crack y pasamos a otro crack. Y yo ahí en medio. El siguiente ponente va a ser mi amigo y crack de Power BI, Rubén Pertusa. Muchísimas gracias a todos. Vale, detengo la grabación.